Este lunes 1 de abril en la escuela Valle Urica se llevó a cabo una actividad donde un grupo de voluntarios vinieron a compartir con los niños de nuestras comunidades. Dichas personas trajeron uniformes, artículos escolares para los niños de estas instituciones, porque sabemos que son comunidades de escasos recursos. También compartieron con nosotros los señores de Policía de Fronteras, de Fuerza Pública, quienes se hicieron presentes a dicho acto y compartieron con los niños. También hubo servicio médico, chequeos generales. Dicha actividad se llevó a cabo gracias a la contribución tanto de empresas privadas como la participación del sector público, que gracias a Dios fue un éxito, en donde se sobrepasaron las 100 personas. También podemos decir que hubo corte de cabello para los presentes, tanto los niños como adultos, se les recortó el cabello. Para este año, como siempre hemos venido haciendo, dándole apoyo al Instituto Mixto de Ayuda Social de IMAS, cuando va a hacer giras a Urica, pues tratamos de colaborar con ellos en lo que más podamos para la ayuda a las personas de las distintas comunidades de la zona. Siempre estamos anuentes a ayudarlos. Para este año también vamos a seguir cooperando con la red de Cuido Golfito, ya que ellos siempre han sido muy generosos con dos adultos mayores que tenemos en nuestra comunidad, que son no videntes, y en el cual ellos le dan una ayudita de comer por mes, y con la ayuda del servicio de fronteras de la policía, logramos ingresar esos alimentos para esas personas que no tienen muchos recursos. Este año, gracias a la generosidad de don José Guillermo Brenes, mejor conocido en Golfito como Mongo, él nos regaló los murales de nuestra institución, que la hacen lucir cada día más bella, y que Dios le repare mucho a él, porque fueron totalmente gratis. Estamos en proceso de ver si pintamos la escuela toda, ya que hace 4 años la inauguramos. Ya estamos trabajando con los nuevos chicos que ingresaron con el proceso de becas también, para que ellos también tengan el beneficio de becas. Agradecerles a Fuerza Pública, a Policía de Fronteras, Ministerio de Salud, Aviación Civil, que siempre han estado con nosotros, entre otras personas e instituciones que nos han cooperado para seguir adelante en esta lucha dura.